gente de Zamorano 94.7 por su espléndida labor social durante estos 10 años. Mi más absoluta felicitaciones para tan magistral grupo. Recibo de parte de Ernesto Parra y su señora. Buenas tardes, bueno, me alegro, ¿verdad?, estos 10 años de la Zamorano. Bueno, les deseo mucha suerte y mucho éxito. Bueno, todo está saliendo bien, gracias pues a todos los que están participando acá en la calle Pae. Por lo tanto, pues, gracias pues a Zamora TV por estar también presente acá en este aniversario de Zamorano 94.7 FM. Está hablando José Romero, el que conduce a los Joropos Centrales de la mano con su pueblo. Muchas gracias pues al amigo Miguel de Zamora TV. Hola. Saludos a Zamorano. No, muchas felicitaciones a Zamorano hoy celebrando su aniversario. Mi nombre es Woma. Aniversario, le mando felicitaciones. Gracias por la sintonía que tienen de día a día. Saludos. Bueno, felicitando a todos los de la emisora Zamorano por un aniversario más y que continúe muchos éxitos. Bueno, felicitaciones a Zamorano, el año y que sigan cumpliendo muchísimo. Se fundan en una sola, tu alma y la mía. Día no sorprenda corazón, que yo perdure siempre al llegar a la noche, sea tan solo de luz. Cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo se fundan en una sola, tu alma y la mía. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante a rayar el día, no sorprenda, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, sea tan solo de tu cuando llegue la aurora llena de goce. Agradecida primeramente con Dios, con todos nuestros queridos usuarios y usuarias que en estos largos 10 años nos han venido apoyando y acompañando a través de su radio, de sus casas, de la calle, de compartir. De verdad que agradecida y quiero también mencionar a alguien que bien tiene que tener los méritos, que es César Augusto Valenciano Ibarra, mi hermano, quien en realidad pues tuvo la grande idea de crear a Zamorano 94.7 FM
Pues ya en estos 10 años, bueno, son 3 apenas lo que tengo, estoy al mando de Zamorano. Y bueno, agradeciendo también a todos mis productores, colaboradores, por la lucha que hemos venido haciendo. No ha sido fácil, no es fácil. 10 años parecen poco, pero son bastante en esta lucha. Agradecida, por supuesto, a nuestro querido y eterno comandante Hugo Chávez, quien tuvo la gran idea de crear un medio alternativo al comunitario del impulso aquí en Venezuela. Y bueno, Zamorano hoy arribando a eso, hoy no, el 29 de mayo, no hasta hoy, que lo estamos celebrando bajo un poquito de lluvia. Y bueno, agradecida a todas las personas que han venido a colaborar, a los comerciantes, a anunciantes, a Zamora Televisión, porque está aquí con nosotros, a Miguel, a Moira. De verdad que agradecida a todos. Gracias. De Zamora TV, quien recibe ese reconocimiento, ese certificado que se le otorga por participar siempre conjunto en muchas actividades con Zamorano 94.7 FM. Bueno, y recordándoles también que estamos totalmente en vivo a través de la 94.7 sí, señor, FM. Y junto a Woman 102.7, que también está enlazado con Zamoranos, transmitiendo la actividad y el 10º aniversario de nuestra emisora, la emisora del pueblo. Y por el canal 61, sí, señor, Zamora TV, pueden ver todo lo que es este evento, la realización de dicho evento. Señores, también recordando que Zamora TV han creado a través de una página web y a través del Facebook NotiComún, donde salen todas las noticias interesantes del municipio Zamora, regional y también nacional. Era la directora de Woman 102.7 FM, la profesora de Lenita Alcunián. Bueno, un aplauso también. El licenciado Rafael Licó también se encuentra por allí. Bueno, usted va a escuchar Sintaxis a través de la Zamoranos 94.7 FM en vivo. Buenas tardes, Villaicura. Nosotros somos Sintaxis. Esta canción se llama Vampiro.
Luis Salazar, Zamorano 94.7 FM. ¿Cómo te sientes, Luis, en estos 10 años? Bueno, muy contento de Zamorano 94.7 FM, que está en su décimo aniversario. Todavía aquí fungiendo en la calle Páez, 859. Siempre invitando a las personas que quieran participar, gracias a las políticas generadas por el Estado Nacional, por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cabe destacar que nosotros podemos indicar que es el comunicador más importante de la historia. Y gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías es que existen estas radios alternativas, estas radios comunitarias, donde el poder popular, donde el pueblo, las organizaciones, los consejos comunales son quienes hacen vida en nuestro municipio, son los que reciben, están, permanecen, hacen producción e informan también a la colectividad sobre todos los proyectos que se están ejecutando o están por ejecutar. Zamorano 94.7 FM en su décimo aniversario, bueno, ha sido una escuela para muchos productores nacionales, sobre todo en el municipio de Zamora, que hoy se encuentran aquí compartiendo con nosotros en este décimo aniversario, personas que fungieron, participaron, hicieron programas y en estos momentos, bueno, están en otras funciones, en otras actividades, pero se encuentran con nosotros compartiendo en este día tan interesante y en esta celebración, en este décimo aniversario. Y le habla Luis Alberto Salazar, el de Rebelde con Causa. Celebrando los 10 años de Zamorana, de verdad, gracias por el apoyo a todos. Seguimos. Esta canción se llama, esta canción la conoce más de uno, se llama Un Beso y una Flor.
dejaré mi campo y me iré lejos de aquí. Estaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. Comunitarias hay casi 52 años. Sin taxis.
claro que es un éxito de la revolución y sigue avanzando la revolución bolivariana, dando un ejemplo al mundo entero de cómo se realmente la libertad de expresión y la libertad de hacer comunicación desde la base del mismo pueblo. Pero mira, hermano, quítate los lentes porque te reconozca. Okay, saludos. Zamora TV, con todo el cariño del mundo, reciban mis felicitaciones la famosa familia de la emisora Zamorano 94.7 FM, mandando acá en el sur de Aragua. Dios me les bendiga, pórtense bien. A través de su buena producción, a través de trabajos sociales. Dale, pa' ver. Otra vez. Saludos a Zamorano. Buenas tardes, me voy a estar compartiendo acá en el aniversario de la televisora Zamorano. Buenas noches. Un saludo a la radio. Un saludo a Zamorano 94.3 FM con mi compadre Fernando Rondón. La gente de la batería Los Zamoranos mandando guarapo aquí en Villa de Cura. Villa de Cura, más nada. ¡Arco Villano! Mira, también entregado reconocimiento al club. Muchísimas gracias, de verdad. Primer reconocimiento formal, por así decirlo. Gracias, de verdad, y el abrazo intenso para Zamorano 94.7 y que sigan creciendo los éxitos para esta casa real.